Donde está el azul y blanco, seguramente allí encontrarás pupusas. No importa la distancia, el amor a la comida del terruño no cambia. Esta vez, un grupo de salvadoreños y otros hermanos hispanos en el área de San Francisco se unieron para celebrar el Festival de las Pupusas. El Festival de las Pupusas. Siendo el primero, contó con el apoyo de muchas familias que se dieron cita para pasar un buen momento y saborear ricas y deliciosas pupusas, que por cierto, habían de diferentes sabores y tamaños, y también precios. Wow, déjame tomarte una foto. Varios emprendedores aprovecharon para exponer sus productos. Los Bayuncos es una de las empresas que siguen creciendo y ganándose el cariño de la población. Las pupusas salvadoreñas siguen siendo un plato muy popular. Ahorita estamos grabando nada más. En El Salvador y hoy a nivel internacional. Hasta comediantes nos encontramos en este evento. ¿Tú te dedicas a hacer comedia? Hago comedia en TikTok y el Instagram y el vivo y de todo. ¿Cómo la gente te puede localizar? H-O-O-Z-A-Y en todas las redes sociales. De diferentes partes del área de la Bahía de San Francisco llegaron muchos convocados a través de las redes sociales que hoy juegan un papel muy importante, especialmente para este tipo de eventos. Nuestras felicitaciones a los organizadores y esperamos que más eventos como este lleguen a nuestra bella ciudad de San Francisco. Sin duda, los hispanos le siguen dando vida a esta gran nación de los Estados Unidos de América. El Festival de las Pupusas, desde aquí, desde la bella ciudad de San Francisco, para el mundo. Y así miles de personas se dieron cita al Festival de las Pupusas en la bella ciudad de San Francisco. Sin duda, fue un éxito total ver muchas familias disfrutando y sobre todo compartiendo y conociendo lo que es la cultura salvadoreña representadas por ese platillo típico como son las pupusas. En un reporte especial para nuestros amigos de Televisión Usuluteca, yo soy Joaquín Cisneros. Comparte en las redes y también suscríbete a nuestro canal en YouTube como Joaquín Cisneros TV.